Bienvenidos una vez más a un nuevo juego de Sumia. La semana pasada recuerden que vimos la construcción de animales. Vimos principalmente un animal que era el caballo, que era como una especie de cuadrúpedo estándar, que le podía servir para hacer un montón de otros animales también. Esta semana vamos a ir un poquitito más allá de eso, pero lo que vamos a hacer es precisamente copiar modelos, que es un poco la idea de hacer funcionar a tu cerebro, a que sea capaz de poder generar constructos en tu cabeza. Y esos mismos constructos, deconstruirlo y después transformarlo en una pintura, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a hacer tres ejercicios. Esos tres ejercicios tienen que ver, vamos a dibujar un gato, vamos a dibujar un perro y vamos a dibujar un conejo también, ¿ya? Entonces, vamos a preparar nuestra tinta. Aquí tengo la tinta ya preparada y tengo dos gradientes de tinta. Tengo una gradiente que es un poco más oscura y una que es un poco más clara para tener un par de mezclas para poder hacer cosas. Entonces, vamos a empezar con este gatito, ¿ya? Una de las cosas que tienen que vimos la semana pasada y que le hice harto énfasis en ella fue el hecho de que ustedes tienen que tratar de poder capturar la actitud del gato más allá de la forma, porque la forma puede variar mediante un montón de variantes, vale la redundancia. Sin embargo, lo que le va a dar el entendimiento a la gente de que esto es un gato es la actitud que tiene el gato. Entonces yo busqué una fotito de un gato que estuviera jugando, que era la típica foto que uno puede reconocerla como tal, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar un poco con esa forma, ¿ya? Fíjate cómo va a ver la forma que tiene el gato. Aquí voy a ocupar un pincel un poco más grande. Bueno, ocupar cualquier pincel de todas maneras, no es necesario ocupar el pincel grande que voy a ocupar yo, ¿eh? Pero tengo ganas que se reviente la tinta en este caso, para poder aprovechar esa forma como peluda que tiene el gato. Entonces tratar de hacerlo todo con una pincelada. Entonces vamos a tratar de copiar esa forma del gato. Una sola pincelada. ¿Dónde llegue? ¿Cómo viene ahí? Me gusta. Vamos a aplicar un poco más de pincelada para poder hacer otras partes del gato, como la cabeza, por ejemplo. Si se fijan, estoy dando como una forma relativamente estándar, no una forma así como muy definida, ¿ya? Y de hecho, ¿saben qué? Una de las cosas que yo encuentro que le falta un poco a esta foto, que debe ser por el ángulo, es la cola, pero se le puede dar una buena estructura a la pintura si trabajamos con la cola. Entonces voy a hacer una pequeña cola que siga la forma del gato. Si te fijas, el gato tiene una forma como que está atacando a la pelotita de papel. Entonces, si está atacando la pelotita de papel y está como con esa forma, voy a tratar de que la cola siga exactamente la forma de la estructura que estamos viendo con el gato, ¿ya? Me quedó un poco húmedo, voy a tratar de secarlo en pro del tiempo. A mí me gustaría dejarlo que se secara solo, ¿no? Pero en pro del tiempo vamos a tratar de que estas manchas, aunque me gustan, ¿cierto? Vamos a tratar de poder limpiar un poquitito para que hacerlo un poco más rápido. Entonces, fíjense que tenemos una forma estándar similar a la fotografía que hemos visto. Entonces, ya teniendo esa forma, con el mismo pincel, con un poquitito más, más presionándolo menos, o bien con un pincel un poco más delgado, lo humedeciendo un poco, ¿ya? Tenemos tinta, y con esta tinta más oscura vamos a definir. Ahora, como no está totalmente seco esto, lo más probable es que la tinta se le reviente. Entonces traten de poder mantener la definición quitándole un poco de humedad al pincel, ¿ya? Fíjense que el pincel ahí yo lo tengo bien así como bien puntuito. Y con eso lo que vamos a hacer es empezar a darle forma al gato. Entonces, vamos a darle alguna forma a lo que necesitamos. Por ejemplo, las garras son súper... ¿Cómo se ve? Fíjate que cómo se va reventando la tinta cuando lo vas aplicando. También podemos hacer una... de atrás. ¿Tintas? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, unas pequeñas. Esta parte donde está acumulada el agua sirve para poder hacer esta que se reviente la tinta para poder definir un poco como la oreja del gato. Lo importante aquí es como la mirada, ¿cierto? Y darle a controlar lo mejor posible la tinta, que se reviente.
Y no le teman el espacio blanco. Aprovechen el espacio blanco que hay. Precisamente para guardar la forma que necesitan. Bigotitos. La misma tinta nos ayuda a que se reviente y nos dé una forma más o menos similar a lo que nosotros queremos. ¿Me cuento, no? Entonces, podemos darle con una tinta un poquito más diluida, pero también más oscura. Aprovechando que está húmedo, darle alguna forma que tiene como una raya este gato. Aprovechemos eso y démosle esta forma que tiene para poder ayudarle también a que se defina su pelaje y su forma. Entonces, aprovechando que está el papel húmedo, se revienta. ¿Se dan cuenta? Podemos dar una definición de figura y fondo también. Tiene una raya aquí en la cabeza, ¿no? Muy bonita. Es bonito el gato este. Probablemente tenga la cola, pero como no veo la cola, se las voy a inventar. Eso es lo que estamos logrando. Estamos logrando manchas que tengan una actitud de gato. ¿Se dan cuenta? Luego podrían perfectamente, tinta más oscura, seca. De emular el papel que está por lado. Entonces así le damos una forma, una sensación de que el gato está jugando. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, el poder mirar bien la naturaleza en general te va a poder dar una mejor entendimiento del comportamiento del animal. Y teniendo un buen comportamiento va a poder hacer algo que parezca precisamente más animal que nada. Entonces, vamos a simplificar incluso este ejercicio. ¿Ya? Un ejercicio. Permítanme. Vamos a simplificarlo. Vamos a agarrar la tinta oscura. Vamos a hacer apenas una forma, fíjense. Voy a secarlo un poco. Y un poco de y tratando de copiar la forma de la cara del gato. Vamos a tratar de hacer la forma. Lo podríamos complementar con una cola, por ejemplo. ¿En cuenta? Eso con el pincel más seco. Incluso queda aún más simple, pero no menos menos gato. ¿Entienden? No da la actitud de lo que está haciendo. ¿Se dan cuenta? Aún más simple todavía que lo que habíamos visto en el ejercicio anterior. Entonces, el grado de construcción que ustedes pueden lograr con observando un objeto va a depender exclusivamente de qué es lo que quieren lograr. ¿Ya? Vamos a ver otro ejercicio. Por ejemplo, aquí tengo un perro. ¿Ya? Sí, pero también está la típica actitud de perro que está como ladrando y está como viendo algo. O tanto, perro. Entonces, ahora fíjate que, por ejemplo, la paleta de este perro es mucho más oscura que la del gato. Entonces, podemos aprovechar precisamente la oscuridad de esa paleta para poder
trabajar con formas mucho más, más definidas. Voy a buscar otro pincel de acá. Se ve un poco mejor. Y vamos a tratar de lograr esa forma que tiene el perro solamente con la, con lo oscuro. Vamos a trabajar con el espacio negativo, ¿ya? Entonces, tenemos tinta oscura. La saco un poco para poder aprovechar un poco como la forma, ¿ya? Y vamos a tratar de emular la forma del perro según lo que estamos viendo. Entonces, toda la parte que son como negras. Entonces, por ejemplo, logramos hacer la parte de la patita. Vamos a dejar un espacio negativo acá, libre. Vamos a hacer la parte de la otra pata. Fíjense que tiene una musculatura también que como voy a definir. Con el fin de poder hacer que parezca perro. ¿Entiendes? Luego está de atrás, que está como en la perspectiva, ¿cierto? Y definimos la pierna también del perro. Lo estoy haciendo antes de hacer la cabeza. Pueden empezar por donde quieran, la verdad, ¿no? Pero un poco de tinta. Voy a empezar por un lado que les resulte más cómodo para poder trabajar. Entonces ahí tenemos una forma levemente definida del perro, pero ahora vamos a hacer la cabeza, con la oreja acá. Y aquí hay una degradación, entonces vamos a dejar espacio para el ojo. Acá. Vamos a pintar alrededor. Vamos a seguir la forma de la boca que tiene. Vamos a hacer la boca abierta, que eso está completamente oscuro. Pero vamos a dejar el espacio para los dientes. ¿Ya? Entonces, hacemos eso. Hago, reservo el espacio del diente. Y hago la boca del perrito. Está bonito el perro. ¿Bien? Entonces, vino aquí abajo. Hago también la son del perro. Y su nariz. Las narices de los perros son bien especiales. Tienen una forma bien definida. A pesar de que los perros son súper distintos unos con otros, si tú haces la nariz de manera correcta, va a parecer perro. O sea, años aprendí esa cuestión porque una vez tuve que hacer un afiche para una aplicación o de animales. Y resulta que esta aplicación de animales, la mayoría eran como muchos perros los que tuve que hacer. Entonces, mientras lo hacía, me di cuenta que a pesar de las distintas razas de perro que existen, todas comparten la forma de la nariz, ¿no? Entonces, miren, ya tenemos esta forma un poco predefinida y podemos hacer la pata acá abajo separada de la parte de arriba, solamente para darle una forma. Y fíjense que lo que va a suceder es que sin necesariamente tener que construir totalmente la pata, claramente se une. Se une a la sin ni siquiera un hilo con una línea, probablemente tal. Lo mismo podemos hacer, puedo hacer acá, vamos a insinuarlo. ¿Se dan cuenta? Y la gente, cuando lo mire, necesariamente va a poder, lo va a observar y va a ser solo la unión de las líneas. Es necesario que ustedes lo hagan de manera tan definida. ¿Se dan cuenta? Vamos a trabajar un poco con el ojo, que el ojo está como entretenido. Un poco de brillo ahí le da un poco más de vida a la cara del perro, ¿no? Y si quieren darle un poco más de detalle, porque si se fijan es como una degradación en la cara del perro, podrían agarrar tinta más diluida, ¿cierto? Recuerden bien
Pero una de las razones por las cuales uno tiene el papel absorbente es porque una que te ayuda a controlar la humedad y al mismo tiempo también te ayuda a que puedas probar el color. Ya por eso es importante ocupar papeles de absorbentes de colores blanco. Entonces, puedes darle si quieres alguna definición. Solo más que nada para poder seguir la pauta de la forma. Pero creo que como lo teníamos antes estaba bien definido. A mí, por ejemplo, me dejó satisfecho como tenía antes, pero hagámoslo por el fin de la fidelidad. Miren, se fijan, tenemos un perrito con actitud de perro, con unas pocas manchas y teniendo más o menos en cuenta bien la forma que tiene. Traten de revisar bien si quedó correcto, vean si está como proporcionado. Si encuentran que está raro, lo más probable es que esté raro, ¿ya? Entonces, practíquenlo de nuevo. Es como una especie de instinto que uno tiene. De hecho, fíjate que algo pasa algo muy especial con el arte, sobre todo cuando se quiere acercar a la realidad. Cuando tú haces algo bien, no se nota. Precisamente porque está bien hecho. Entonces, uno como la idea que tú tienes en la cabeza, así como del constructo, de cómo deberían ser las cosas, son como están en tu cabeza. Entonces, como no encuentras nada raro, decís, ay, esto está bien. Pero si de casualidad haces algo y encuentras que se ve raro, algo está mal por ahí y eso es lo que hay que corregir. Entonces, va a depender también del grado de tolerancia a la perfección que puedan tener, porque en realidad es bastante un poco absurdo este asunto de la perfección, porque la perfección como tal no existe. Las personas perfeccionistas no tienden a no mejorar mucho, porque sufren por los errores en vez de aprender de ellos. Entonces, la idea es que ustedes abracen esos errores y comprendan que es una fase más de la escalera que están subiendo hasta llegar más allá de su propio límite. De hecho, lo más probable es que si se dedican a hacer su mía y empiecen a pintar, se van a dar cuenta que es un camino que no tiene fin. Va a llegar un momento en el cual van a seguir pintando, van a estar viejitos en su vida y van a notar que pueden seguir mejorando, o sea, van a morir aprendiendo. ¿Cachai? Entonces, no se preocupen tanto en el resultado, sino que preocúpense más en cómo ir recorriendo ese camino, ¿ya? Entonces, si de repente encuentran que una pintura no les quedó tan bien, ya sirvió su propósito, sirvió el propósito de que se aprendieron a través de ella, entonces se deshacen de ella simplemente y hacen otra nueva. No se preocupen. Entonces, volviendo a esto, si se fijan, lo que hicimos fue trabajar formas con manchas, ¿ya? Y esas formas insinúan aquí espacios vacíos, aquí también hay espacio vacío. Al insinuarla tú, y fíjate otra cosa bien importante, que tú, por ejemplo, aquí por ejemplo hay una proporción entre esta pata y la otra no fue necesaria que la definiera, porque como ya definí esta, inmediatamente tú defines la otra. ¿Ya? Entonces no es necesario, ni siquiera la pata que hay detrás, porque no se ve en la foto, aquí también, pero se definen y queda todo listo. Entonces, imagínate que se traza una línea sin querer queriendo de aquí hacia acá y se genera una perspectiva. ¿Ya? Entonces, por eso es importante copiar mirando, ¿ya? Y combinar harto hasta que su cerebro se acostumbre a poder entender esas pequeñas sutilezas que hay entre la forma y la actitud. ¿Ya? Entonces va a quedar súper bueno. Qué bonito tu perro, me gustó. Vamos a ver un último ejercicio. ¿Ya? Fíjense lo que tengo aquí con un conejo. Estas son formas que son súper poco definidas, porque si se fijan está re peludo. Peludo por todos lados. Entonces, aquí pueden hacer dos cosas. Pueden hacer una forma hecha. Primero, definir las formas que son así como bien notorias, como por ejemplo en la nariz, pintar la boca, pintar el ojo, las patas. Y una vez que se seque, con un pincel húmedo le van a pasar encima. Si está bien seco, el pincel húmedo no va a repartir lo que ya está seco de antes, ¿ya? Ahora, en pro del tiempo, lo vamos a hacer al revés. Vamos a pintar con el pincel húmedo primero. Y después vamos a tratar de aplicar el pincel más definido encima. Lo más probable es que el pincel se reviente, pero aún así, ese reventón nos va a ayudar a que quede bastante bonito. Así que no le deman tampoco mucho a eso. Entonces, vamos a tratar de trabajar con forma. Vamos a hacer la oreja del conejo. Pincelada, otra colegio. Este huevo por acá. Fíjate que es importante la forma que tiene, ¿cierto? Vamos a trabajar con la cabeza del conejo. Ya no es necesario que la hagan completa. Y vamos a hacer el cuerpo del conejo. Engordada, se me movió la.
Papel. La papel. Entonces, fíjense lo que sucede, que ustedes al aplicar una presión y hacer que el pincel se abra, esa misma apertura hace que también no se definan bien las formas y permite que ustedes puedan ¿cómo se llama? Dar una sensación de que este conejo está más peludo. ¿Ya? Patas que están como por acá, realmente unas pequeñas manos que están acá, ¿no? Como le dije, en prueba del tiempo, vamos a aplicar secado rápido. Esto no lo hagan en casa. Tengo que esperar a que se seque bien, ¿ya? Todavía sigue húmedo, pero de todas maneras nos va a servir como el propósito de lo que estamos haciendo. Fíjate que tengo una forma que está más o menos definida, pero eso ya les va a servir para poder ustedes definir de mucho mejor con los trazos. Entonces, agarramos nuestro pincel. Ahora voy con el pincel grande, así que no es necesario que tengan un pincel chico para hacer detalle, ¿eh? No se preocupen. Y vamos a empezar a definir algunas cosas. Por ejemplo, las patas del conejo están súper lindas, entonces vamos a definir la forma de las patas. Está como una encima de la otra. Si se les seca el pincel, no se preocupen. De hecho, es mejor que les pase eso, cosa que puedan precisamente aprovechar el secado para que les quede más con ese rastre de pátina que le da la tinta. Aprovechenlo nomás. Pueden definir la forma hacia alrededor si quieren. Por ejemplo, definir como de ese lado, de ese punto. No es necesario que hagan todos los detalles. Mismo acá. Para hacer la forma de la oreja, este lado y tiene nariz. Tiene especial la forma de nariz de los conejos. Una V corta invertida y una V corta, o sea, y una V corta normal que están unidas por una línea, ¿ya? Y el ojo está como más o menos a esta. Más o menos. Entonces, podemos seguir dándole algunas definiciones, como bajo el cuello, por ejemplo. También hay una definición aquí en la misma piel, como de pelo. Y nada, para poder ayudar a la forma física del conejo, ¿no? Que lo que no sea necesario definir, no es necesario que lo defina, ¿no? Y vamos a hacer algo donde se esté apoyando. Fíjense, tenemos una forma con dos tipos de técnica. En este caso fue un pincel húmedo y luego un pincel seco. Ahora, hay algunas diferencias que por ejemplo me sucedieron que de color, porque aquí por ejemplo en esta parte presioné demasiado el pincel y me quedó mucha humedad, entonces después pues, cuando quise sacarlo, esa humedad se multiplicó y al final terminó más oscuro. Este efecto hubiese quedado bien si lo hubiese hecho la parte de acá, de la nariz, porque si se fijan en la foto, la nariz del conejo es más oscura. Entonces, ese por ejemplo es un error que tú puedes subsanar aprendiéndolo, viéndolo en la misma técnica. Entonces así como, ah, ya lo hice esta vez, entonces voy a aprovechar esta mancha que me quedó y luego cuando la haga de nuevo lo voy a poner aquí. Cosa que cuando haga esa forma en la cabeza, en vez de terminarla acá, lo voy a terminar acá, cosa que me quede ahí. Y aprovechar esa mancha precisamente para poder dar más formas, ¿ya? O sea, tratar de hacerlo en la menor cantidad de pinceladas posible. Lo mismo acá, esa misma mancha que está acá la podría aprovechar aquí abajo, ahora puede hacer esa sombra que está abajo de la pata. ¿Se dan cuenta? O la que está, o la misma parte de la oreja. Entonces, en vez de empezar de afuera hacia adentro, a lo mejor tendría que empezar de adentro hacia afuera. Cosa que al levantar el pincel acá, se acumule aquí cuando termine, entonces va a quedar más oscuro. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante practicar mirando, cosa de que tú después puedas hacer tu propio análisis de lo que tú estás haciendo en tu propio dibujo, en tu propia pintura. Y eso va a servir para que vaya mejorando, ¿ya? Entonces, cada pintura que tú hagas va a terminar siendo como te digo, un paso más en la escalera en la cual te va a llevar a que puedas superar tus límites. ¿Te das cuenta, no? Entonces, los combino que practiquen. Así que
Agarren sus pinceles, busquen fotos en internet. Si tienen, por ejemplo, una mascota en la casa, mejor aún porque le pueden sacar fotos a ella mientras esté haciendo cualquier cosa que le guste hacer. Por ejemplo, si tienen un gato, los gatos son especialistas en hacer cosas chistosas. Entonces, cuando se cuelguen en la cortina, cuando esté rascándose, cuando esté jugando en la pelota, sáquenle hartas fotos de harto ángulo. Cosa que tengan harto con qué practicar. Y lo mismo con los perros, ¿ya? Ahora si tienen mascotas más exóticas, mejor aún. Yo tengo amigos que tienen conejos de mascota. Y por eso yo también elegí un conejo hoy día para que podamos pintar. Pero no se queden solamente las mascotas. Si tienen la posibilidad de poder salir y ir a algún parque, traten de ver cómo son insectos, cómo son los peces, cómo son los pájaros, ¿ya? Y hablando de pájaros, la próxima semana vamos a ver pájaros. Vamos a ver algunos pájaros bien comunes, como gorriones, algunos zorzales, palomas, etcétera, que podemos encontrar en la ciudad, y vamos a ver aquí adelante quizás otro de pájaro un poco más difícil de poder hacer, ¿no? Entonces, una vez más, le doy las gracias por haber venido. Recuerden suscribirse al canal y darle like también al video. Dejen sus comentarios ahí, qué les pareció la clase, qué les gustaría que pudiésemos ver ahora que estamos viendo animales, si les gustaría que aprender a pintar algún animal en especial, alguna cosa como ella. Por favor, déjenlo en los comentarios y así yo puedo armar una clase y dentro de la, quizá la próxima semana, la que viene, poder hacerlo para ustedes. Así que también lo invito a seguirnos en Instagram, ahí en sumi-b del sur. Y bueno, también está abierta la cuenta de PayPal si les gustó esta clase y quieren donar para poder mejorar este canal. Está ahí abajo, paypal.me/canaljoan. Así que les agradezco mucho las donaciones que han hecho hasta ahora, que han sido bastante, entonces nos ha permitido mejorar este canal. Así que muchas gracias por todo desde el fondo de mi corazón. Así que los invito a que puedan participar con nosotros y muchas gracias por asistir. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.